Gracias, buen inicio de semana. Los casos de la presunta compra y coacción del voto por parte del PRI a los representantes de casilla durante el pasado proceso electoral federal por el caso Monex y Soriana volvieron a confrontar puntos de vista entre los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias. Por lo que corresponde al caso Monex, con voto unánime, los integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del IFE se declaró infundada la queja que en su momento presentó el PRD por la supuesta compra y coacción del voto, informó el integrante de la comisión, el consejero Marco Antonio Baños Martínez. Al respecto, escuchemos. Porque no se encontró elementos que pudieran determinar que existe alguna situación vinculada a la compra y coacción del voto. En ese mismo sentido, ya se pronunció con antelación la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. En dos ocasiones distintas notificaron ese tema al IFE y ahora en la investigación que por su cuenta a vista expresa que hizo la unidad de fiscalización, la Secretaría concluyó la investigación y también determina que no existen elementos que pudieran acreditar que por la vía de la dispersión de dinero que para pagar a los representantes de casilla usó el PRI, pudiera haber algún esquema vinculado a la compra y coacción del voto. Sin embargo, confrontaron puntos de vista en torno al caso Soriana, en donde los consejeros Alfredo Figueroa Fernández y Benito Nasif Hernández se pronunciaron a favor de que la dirección jurídica del IFE continúe con una línea de investigación, reconoció el propio consejero Baños Martínez. Y en el caso de un segundo asunto planteado a la Comisión de Quejas el día de hoy, es una investigación sobre el caso Soriana, también en las posibles vertientes de compra y coacción del voto, donde la Secretaría Ejecutiva también lo declaró infundado y la Comisión acordó devolverlo a la Secretaría Ejecutiva para que se continúe una última línea de investigación sobre 596 tarjetas adicionales. Carmen Auditorio, aquí me reporte y ahora dejo los micrófonos a mi compañero Juan Carlos Alarcón.